Le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros a través de el Facebook y el YouTube. We welcome everyone who's connecting with us via Facebook and YouTube. Hoy voy a hablar acerca de la llave del compromiso. Today I'm going to be talking about the key of commitment. El compromiso es algo que de verdad nos ayuda a obtener objetivos y metas. Commitment is something that helps us obtain objectives and goals. En Lucas capítulo 9 verso 62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Luke 9:62. But Jesus said, no one who puts his hand on the plow and looks back is fit for the kingdom of God. De manera que aquí habla de la importancia de no devolverse, no detenerse. Therefore, here he talks about the importance of not going back, of not stopping. Y hemos hablado que cuando una persona está arando, si mira hacia atrás, el arado le va a quedar torcido. And we have spoken that when a person is plowing, if they look back, you know, the path that they're doing is going to be a little twisted. La palabra compromiso significa pacto. The word commitment means a covenant. Deber. A compromise. Obligación. Obligation. Y de verdad que todos nosotros comenzamos muchas cosas. And you know, we all start new things. Pero ¿cuántas de ellas lo sometimes we start, you know, very excited. Pero de repente hay un tipo de desánimo. But all of a sudden you go dismay. Por eso ahí es donde entra el compromiso. That's why where compromise comes in. Cuando yo me siento que no puedo, ahí es donde, cuando estoy desanimado, entra el compromiso. And you know, and then when I feel like I can't, that's where the compromise comes in. ¿Cuándo es que tenemos que tener compromiso? When is it that we have to have compromise? Pues en todo lo que emprendemos. In everything we do. Podemos, por ejemplo, nosotros claramente vemos, lo veo en el instituto, en el primer año. And you know, I see it in the first year, in the institute. Cómo comienzan el grupo con 30 alumnos. How first year starts with 34 students. Y a veces han terminado 8 en el cuarto año. And fourth year finishes with 8. ¿Qué pasó todo con el resto? What happened to the rest? Les faltó eso de, que se llama compromiso. They lack this that is called commitment. Hoy en los matrimonios también falta compromiso. And today in marriages we are lacking commitment. Porque vemos fácilmente como el divorcio es cada vez mayor. Because we see how divorce every time is greater. Debemos de tener compromiso con el Señor. We have to have commitment with the Lord. Eso consiste en servir al Señor, congregarse. This consists in serving the Lord, congregating from the church. Tener una disciplina diaria de oración y de búsqueda de Dios. Having a daily discipline of seeking the Lord and reading His Word. Todo eso conlleva compromiso. All this takes commitment. Este es un joven que manda a hacer un anillo para su futura esposa. This is a young man who sends a ring to be made for his future wife. Juntos para siempre. Together forever. Juntos por siempre. Together forever. El joyero le dice, pero ¿cuál es el nombre de la que va a ser su esposa? And the guy who makes jewelry said, what's the name of your future wife? Y dice, no, coloque solamente juntos por siempre. He said, don't put a name, just put it together forever. Pero ¿por qué? Vamos, póngale el nombre también. But why put her name? Porque si nos separamos, puedo usarlo con la otra. No, because if we separate, I can use it with the other one. Y es que ahí vemos cómo falta compromiso. And here is where we see the lack of commitment. Algunas parejas llegan al matrimonio, llegando a un acuerdo. Some couples come to marriage, you know, coming in agreement. De que si esto no funciona,
that if this doesn't work, se van a divorciar. They will get a divorce. Pero nosotros como creyentes debemos de llegar al matrimonio con la expectativa y la seguridad de continuar hasta el final. But as believers, we should go into marriage with the expectation of continuing. Nosotros tenemos 26 años de matrimonio. We have been married for 26 years. Y puedo decirle que ha sido como una montaña rusa. And I can tell you, it's been like a roller coaster. Tiempos de subida y tiempos de bajada. Highs and lows. Tiempos más fáciles, tiempos más duros. Easier and harder times. En todos los sentidos. In all senses. Pero yo el viernes compartía con la iglesia cómo nosotros ahora mismo estamos viviendo el mejor tiempo de todo nuestro tiempo de matrimonio. And on Friday I was sharing with the church how right now we're living the best stage of our marriage. ¿Cómo nosotros después de tantos años ahora podemos decir que estamos mejor que al principio? How now, after so many years of marriage, we can say that we are living our best stage? Porque en los tiempos difíciles, because the hard moments, había algo que nos sostenía y se llamaba el compromiso. There was something that held us up, and that is called commitment. Cuando no hay compromiso, when there's no commitment, somos como el papel higiénico. We're like toilet paper. No por el uso. Not because of the use, sino por lo frágil que es. Because of how fragile it is. O sea que normalmente decimos que nos comprometemos. So normally we say we're committed. Pero solo lo hacemos hasta que nos conviene. But we only do it until we feel it's convenient. Una vez que ya no nos conviene, once it's no longer convenient, rompemos fácilmente los compromisos. We easily break our commitments. Una locomotora. People with compromise are like a locomotive. Aquí cerca de nosotros ese se llama West Side Avenue. Close to us on West Side Avenue. Ahora, gracias a Dios, después de muchos años de intento, lograron construir un puente. After many years, thanks to the Lord, they were able to build a bridge. Pero muchas veces me propuse pararme a ver pasar el tren. But many times I had to stay there and watch the train go by. Y había momentos que yo me ponía a contar los vagones. And there were times where I just sat there and counted the wagons. Y eran cientos de vagones. And it was a hundred of them. A veces me cansaba y me iba a dar la vuelta. Sometimes I got tired and I just went around. Y cuando ya pasaba por donde estaba pasando el tren, todavía estaba pasando. And when I went by where the train was starting, it was still going by. Una persona con compromiso es como esa locomotora que puede jalar todos esos vagones. And a person who compromised is like this, that it can take all those wagons. Una persona con compromiso es como un ancla. A person with compromise is like an anchor. Que puede sostener un gran barco. That can sustain a great boat. En medio de una tormenta. In the midst of the storm. Esa ancla sostiene ese barco. That anchor keeps that boat afloat. Cuando nosotros tenemos compromiso, podemos sostenernos en medio de la tormenta. When we have commitment, we are able to stand in the midst of the storm. Pero cuando no tenemos compromiso, but when we don't have commitment, seremos como una botella a la deriva. We will be like a bottle in the mist. Que flota por el agua, pero no tiene rumbo. That floats in the water, but it has no path. No tiene dirección. It has no direction. También, pero sin compromiso, es como una maleta que va girando. And without compromise, you're like a suitcase just going around. Esperando que alguien venga, que su dueño venga y la recoja. Waiting for their owner to come and pick it up. Pero alguien con compromiso, but someone who compromise, es como un avión que lleva las maletas. It's like a plane that takes the luggage. No sé si usted está entendiendo la diferencia entre alguien que tiene compromiso. I don't know if you're understanding the difference between someone who has commitment y alguien que no tiene compromiso. And someone who doesn't have commitment. Estamos hablando no muchos años atrás donde la palabra tenía valor. We're talking about many years ago where the word had value. Y cuando alguien se comprometía con algo, con otra persona, lo cumplía. And when someone committed with us, with something, with someone else, they will keep it. Hoy, todo tiene que estar por escrito. Today, everything has to be written down. Y aún estando por escrito, se van, tienen que ir a la corte a discutir el asunto. And even written down, they have to go to court to discuss this business.
Eso se llama falta de compromiso. That is called lack of commitment. El compromiso es lo que separa a los soñadores de los hacedores. Commitment is what separates the dreamers from the doers. O sea que la persona que no tiene compromiso, lo único que tiene son sueños que nunca alcanzará. Meaning that the person who has no commitment only has dreams that they will never reach. El que tiene compromiso ya no son sueños, ahora es una visión, algo que se va a efectuar. Now the one who has commitment is no longer dreams, it's a vision, something that they will go for. ¿Qué significa compromiso? What does commitment mean? Significa disciplina. Means discipline. Yo también tuve una faceta en el ejército. I also went through a phase in the army. Y eso me ayudó a adquirir disciplina. And that helped me to obtain discipline. No se levantaba uno a la hora que uno quería. You didn't wake up whenever you wanted to. Ahí sonaba la trompeta. The trumpet would go off. Y si seguía durmiendo. And if you kept sleeping. Lo que venía con una tabla te daban. Well, came, you know, they came with a stick and they would hit you. O te echaban agua. Or they would pour water on you. Era mejor levantar. Es más, yo me levantaba antes de que sonara la trompeta. I would wake up before the trumpet went. Para poder estar listo más rápido. So I can be ready quicker. Y no tener que esperar a los demás para ir al baño. And I didn't have to wait for everyone else to go to the bathroom. Lo que hacía era que me levantaba 10 minutos antes de la trompeta. So what I did, it was I would get up 10 minutes before this trumpet. Pero había una disciplina. But there was a discipline. ¿Y por qué un soldado, por qué en el ejército tiene que haber disciplina? And why a soldier, why in the army we need discipline? Porque son las personas que defienden un país. Because it's the people who defend a country. Y ahí te enseñan disciplina y obediencia. And there they teach you discipline and obedience. Porque imagínate decirle a un soldado, tiene que ir y defender y pelear allá. Imagine telling a soldier, so you have to go defend over there. No, es que me da sueño, es que tengo pereza. I'm tired, I'm lazy. Que vaya otro. Let somebody else go. No, ahí tiene que aprender lo que es la disciplina y la obediencia. No, there you have to learn what discipline and obedience is. De hecho, aprendí que obedeciendo me iba a ir mejor. I even learned that being obedient, it was going to go better. Y me di cuenta que algunos soldados que eran rebeldes y desobedientes. And I realized that some soldiers who were rebellious and disobedient. Siempre estaban haciendo los peores trabajos. They were always doing the worst jobs. Siempre estaban castigados. They were always punished. El que obedecía siempre estaba haciendo las cosas mejores. And the one who obeyed was always doing the best job. En el deporte es una disciplina. Sport takes discipline. Y eso lleva compromiso. And it takes commitment. Lo mismo sucede para un empresario. The same thing for a business person. Todo lo que requiere tener éxito en la vida. Everything that requires success in life. Significa compromiso. Means having commitment. Si usted tiene un negocio. If you have business. Tiene que y es un negocio donde usted tiene que abrirlo y cumplir con ese horario. And it's a business where you have to open it. You have to keep that hour you have there. Si usted no cumple con ese horario, if you don't keep that hours that you have, cada día va a perder clientes. Every day you're going to lose customers. Porque cuando alguien llegue y encuentra que está cerrado a la hora que tendría que estar abierto, because when someone comes and sees that it's closed when it should be open, va a buscar a otro lugar donde recibir el servicio. They're going to go to another store where they're going to receive the same service. Por supuesto, para nosotros los cristianos. And of course, for us as Christians. Debemos de tener mucho compromiso. We need to have a lot of commitment. El compromiso primero es con nosotros mismos y con el Señor. Our first commitment is with ourselves and with the Lord. De ser obedientes. Obedient. El compromiso es el que nos da la fuerza. Commitment is the one that gives us the strength. Hay momentos de enfermedad. There are moments of sickness. Pero cuando una persona está comprometida. But when a person is committed. Aún la enfermedad no lo detiene. Even sickness does not stop. También la pobreza. Also poverty. O el desastre. Or disaster. Pero nunca quita la mirada de su objetivo. But they never take their sight out of their objective. El compromiso va a variar entre una persona y otra. Commitment is going to vary from one person to the other. Por ejemplo.
For example, el compromiso de un boxeador, the commitment of a boxer, es volverse a levantar aunque lo acabaron de tumbar. It's to get up again even if they just knocked him down. Y no sé si usted ha visto alguna pelea de boxeo. I don't know if you've seen any boxing match. Que cuando reciben un golpe duro, that when they receive a big hit, lo que hacen es sonreír y brincar para disimular la situación. What they do is smile and jump to, you know, just pretend like everything. Porque si llegan a mostrar debilidad ante un golpe, because if they show weakness when it comes to a punch, su oponente le va a volver a ahí donde ya vio que dolió. Their opponent is gonna hit them again where they saw it hurt. Cuando el enemigo trata de desanimarte, when the enemy tries to bring dismay, tú tienes que sonreír y brincar como si nada estuviera pasando. You have to smile and jump like nothing is happening. Él no entiende, no puede adivinar lo que hay en tu mente. He doesn't understand. He cannot know what's in your mind. A lo mejor realmente sentiste un golpe en tu vida. He cannot guess what's in your mind. Maybe you felt a punch in your mind. Tú sigues hacia adelante, el enemigo se confunde y dice, pero si me acabo de dar durísimo. But when you continue forward, the enemy is confused and says, but I just gave them a big punch. Y continúa hacia adelante. And you continue forward. Y esto se aplica en todas las cosas. And this is applied to every area. Para una persona que corre maratón, for a person who runs in marathons, significa compromiso. It means commitment. Correr 10 millas más cuando ya no tiene fuerzas. Running 10 more miles when they no longer have strength. Es continuar hasta llegar a la meta. It's to continue until they reach the goal, the end. Para el soldado es obedecer las órdenes. For the soldier is to obey the orders. Cumplir con una misión. To keep a mission. Aunque no tiene deseo de continuar. Even if they don't feel like continuing. Pero para los misioneros, but for the missionaries, es dejar su comunidad, it's to leave their communities, dejar su familia, leave their families, dejar sus amigos, leave their friends, dejar una mejor vida, leave a better life, para ayudar a la vida de otros, to help the life of others. Esta es la familia de misioneros que apoyamos en Bolivia. This is one of the family of missionaries that we sponsor. These are in Bolivia. Todavía Estados Unidos es una nación potente. And the United States is still a potent nation. Poderoso. Powerful. Todavía millones de personas, millions of people, quieren emigrar para vivir en este país. Want to immigrate to come to this country. ¿Qué hay en este país? What do we have in this country? Mejores oportunidades. Better opportunities. Más trabajo. More jobs. Una mejor economía. Better finances. ¿Por qué usted cree que personas son capaces de arriesgar su vida para venir acá? Why do you think people are willing to risk their life to come here? Porque saben que hay mejores oportunidades aquí que en su propio país. Because they know they have better opportunities here than in their own country. ¿Cuántas personas han perdido la vida viniendo por mar? How many people have lost their life coming through? ¿Cuántas personas han perdido la vida viniendo, tratando de pasar la frontera a este país? How many people have died coming through, you know, through the water or through the frontier? ¿Por qué se arriesgaron? Why did they risk themselves? ¿Por qué fueron capaces de arriesgar su vida y tal vez hasta sus hijos? Why were they able to risk their life and maybe even their children's life? Porque sabían que había una oportunidad mejor. Because they knew they had a better opportunity. Cuando una persona inmigrante llega aquí, when an immigrant person reaches this country, tiene varios objetivos. They have very objectives. Uno de ellos es conseguir su estatus migratorio legal. One of them is to obtain a legal stay here. Para poder trabajar, para poder levantar una familia. So they can work here, so they can live here and raise a family. Conseguir un mejor trabajo. Get a better job. Pero aquí estamos viendo una familia. But here we're seeing a family. Que nacieron en este país. Who were born in this country. Que tienen sus papeles. Who have their papers. Que tienen el idioma. Who have the language. Que estudiaron aquí. Who study here. Que tienen su familia aquí. Who have their family here. Eso significa que todas las oportunidades ya están en sus manos. Which means that all the opportunities are already in their hands. Y tomar la decisión de irse a un país donde hay menos oportunidades. And making the decision to go to a country with less opportunities. Donde en ese país vienen para acá. Where in that country people come here. Para mejorar.
to better. Y ellos van de aquí para allá a mejorarle la vida a otro. And going from here to there to make someone's life better. Ese es el compromiso de un misionero. That's the commitment of a missionary. Muchas veces nosotros pensamos en nuestros hijos. Many times we think in our children. Y por el bien de nuestros hijos pensamos dónde debemos de vivir. And for the well-being of our children, we think where we should live. Darle mejores oportunidades. To give them better opportunities. Donde hay mejores escuelas. Where there are better schools. Sin embargo, ellos tienen dos hijos y un bebé que viene en camino. However, they have two children and a baby on the way. Y están decididos a seguir trabajando en Bolivia. And they are decided to continue working in Bolivia. Eso es lo que conocemos como compromiso. That's what we know as commitment. Para nosotros, cuando servimos al Señor, when we serve the Lord, compromiso es todo esto que le he mencionado y mucho más. Commitment is all this that I mentioned and much more. Si quieres ser una persona que de verdad sirva en el reino de Dios, if you want to be a person who truly serves in the kingdom of God, y debes ser comprometida, you should be committed. Cuando estás comprometido, vas a inspirar a otras personas. When you're committed, you're going to inspire other people. El compromiso atrae a los demás. Commitment attracts others. Ellos no creerán en ti si no tienes compromiso. They won't believe in you if you have no commitment. Ahora, el compromiso comienza en nuestro corazón. Commitment starts in our heart. Algunas personas quieren que sea perfecto todo para comprometerse. Other people want everything to be perfect so they can commit. Es el compromiso que nos acerca a la perfección. And it's commitment that draws us closer to perfection. El compromiso se prueba con la acción. Commitment is tested with your action. ¿Cuándo se sabe que alguien tiene compromiso? When do you know someone is committed? No es cuando dice que tiene compromiso. It's not when they say they're committed. Es cuando pasa el tiempo y sigue haciendo las cosas. It's when time goes by and they continue doing things. Es cuando las cosas se ponen difíciles y sigue haciéndolo. It's when things get harder and they continue to do it. En otras palabras, el compromiso, aunque yo estoy enseñando del compromiso hoy. In other words, although I'm teaching about commitment, el compromiso se mide no con palabras, sino con acciones. Commitment is not measured by words, but by actions. ¿Cómo nosotros, o por qué nosotros seguimos a Cristo? How or why do we follow Christ? Porque Él se comprometió. Because He made a commitment. Él dice en su palabra, yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. In His word He says, I will be with you every day of your life. A veces, personas nos prometen algo así. Sometimes people promise us things like this. Pero ¿por qué yo le puedo creer a Jesús que me dice que va a estar conmigo todos los días de mi vida? But why can I believe Jesus who said He will be with me every day of my life? Yo sé si a usted le ha pasado, pero cuando a mí me entran estas llamadas donde me dicen que me acabo de ganar un gran premio. I don't know about you, but when I get these calls that tell me I just won a great prize, me entran como los nervios. I get nervous. Pero no de la emoción. But not of the emotion. Sino que ya me imagino que me van a, lo primero que hacen es, después de que te describen el premio, te dicen, denme un número de su tarjeta. You know, after they, you know, describe the prize you won, they tell you, give me the number of your card. Y ya sabes, pues si te ganaste algo, ¿por qué te tengo que dar mi tarjeta? And you already know, if I want something, why do I have to give you my card? Pero eso sucede continuamente. But that happens continuously. Que nos dicen que tuvimos un regalo y nos están tratando de robar. That they tell us we obtained the gift, but they're trying to steal from us. ¿Por qué le digo esto? Porque vienen personas a nuestra vida que nos prometen el cielo y la tierra. Why do I tell you this? Because there are people who promise the heavens and the earth. Y a veces es difícil confiar. And sometimes it's hard to trust. Pero yo creo en Cristo. But I believe in Christ. Porque Él no solamente lo dice. Because He doesn't only say it. Él lo hizo. He did. Él murió por ti y por mí en la cruz. He died for you and for I at the cross. Por eso yo puedo creer en Jesús. That's why I can believe in Jesus. Porque Él dio su vida por mí. Because He gave His life for me. El compromiso de Cristo se mide en la cruz. The commitment of Christ is measured in the cross. ¿Cuántas veces
las personas se comprometen y dicen, yo voy a estar contigo. How many times do people commit and say, I'm going to be with you? Como hace poco, hace un tiempo atrás, una pareja que casi duraron un mes de matrimonio. A few ago, a couple I married only lasted a month of marriage. Y del mes, dos semanas de luna de miel en su país. And from that month it was 2 weeks of honeymoon in their country. Y al mes se divorciaron. And a month after they got married, they were divorced. ¿Qué es eso? What's that? Falta de compromiso. Lack of commitment. Falta de entrega. Lack of giving, of surrendering. Entonces, por eso yo creo en Jesús. That's why I believe in Jesus. Porque su compromiso se mide. Because his commitment is measured. No por palabras, sino por lo que hizo. Not by words, but by what he did. Miren, el compromiso, o mejor dicho, Dios nos va a abrir las puertas. God will open up doors. Pero tu compromiso es el que mantiene las puertas abiertas. But your commitment is the one that keeps those doors open. Vamos a decir hipotéticamente con los jóvenes. Let's say hypothetically with the youth. Quieren entrar a la universidad. They want to go to the university. Y hacen un compromiso por esto. And they do a commitment for this. Pero se hace difícil, tal vez, los costos, etcétera, etcétera. You know, maybe it becomes hard with the cost, pero and etcétera. Se esfuerzan y Dios bendice y les dan una beca. And you know, but they do their best, they push, and God, and thanks to God, they give them a scholarship. Reconocen que Dios les ayudó a abrir esa puerta. But now, how do we do to keep that scholarship? Ahí es lo que entra el compromiso. That's where commitment comes in. Porque estoy seguro que si la persona no rinde, I'm sure that if the person doesn't give their all, no funciona, they don't do their best. En su universidad va a perder la beca. They will lose their scholarship. Entonces, puertas Dios nos abre. So God opens up doors. Pero es nuestro compromiso el que provoca que la puerta siga abierta. That provokes the door to stay open. Imagínense, aquí tenemos un compromiso de que la iglesia está abierta, tenemos los horarios y abrimos. Look, here we have a commitment where the church is open, we have, you know, our times, and we open. Imagínense que ustedes, algunos vienen un poco de lejos. And imagine that you come from, like some who come from far. Hay otros que vienen más cerca, pero tenemos varias familias que vienen lejos. And some of them, we have families who come from far. Y que de pronto lleguen a la puerta y service today. Tal vez un día es factible. Maybe one day it's okay, it's manageable. Pero escuchen, continuamente, cada rato, eso sucede. But if this happens continuously, los miembros de la iglesia ya no van a venir. The members of the church are no longer going to come. A veces hemos tenido tormentas. Sometimes we have had storms. Y yo siempre, es mi responsabilidad como pastor decidir si abrimos o cerramos porque hay tormenta. And it's my responsibility as a pastor to decide, do we open, do we close because there's a storm? Hace un tiempito atrás, no mucho, había anunciado una tormenta de lluvia, algo así. A few ago, there was like a rainstorm. Y yo no estaba como muy enterado de la tormenta tal. And you know, I really didn't know about the stone storm. Porque le ponen nombre y todo. Because, you know, they put a name and everything. Y el pastor un pastor amigo me llama y me dice que si voy a abrir la iglesia. And a pastor friend of mine calls me, asked me if I was going to open the church. Que hay una tormenta. That there's a storm. Ya me puso a pensar porque yo no sabía nada de tormenta. And I started to think, I didn't know anything about a storm. Pero al último decidimos, yo dije, no, vamos a continuar. And at the end I was like, you know what, continue. Al otro día. The next day. Realmente llovió en la noche, pero amaneció bien. It rained in the night, but it was okay. Aquí ha pasado, me recuerdo un día. Yo no cerré. I did not close. Y hubo personas que me mandaron un mensaje que decía, pastor, no fuimos por la nieve. And there were people who sent me messages saying, pastor, we didn't go because of the snow. Pero no.
no negó. But it didn't snow. O sea, que no miraron la ventana. So they didn't look out the window. Miraron el pronóstico. They look at the weathercast. Y decía, ah, mañana no vamos porque va a nevar. And they said, oh, we're not going tomorrow because it's going to snow. Pero no nevó. But it didn't snow. La hermana Carmela es la que siempre me dice, pastor, no cierre. Sister Carmela is the one that tells me always, pastor, don't close. Okay, hermana, ¿qué sucede cuando cerramos? Because what happens when we close? Ya la gente no quiere venir a la siguiente semana. Next week people don't want to come. Entonces, ahora le hago una pregunta. Now I'm going to ask you a question. Yo estuve trabajando en lo secular. I was working secular. Y había tormenta. And there was storms, rain. Y yo nunca dejé de ir a trabajar porque había tormenta. And I never stopped going to work because there was a storm. La única manera era que ellos me llamaran a mí. And the only way was for them to call me. Y me dijeran, no venga, que no hay que hay tormenta. And tell me, don't come because there's a storm. Pero yo no me acuerdo nunca que pasó eso. But I remember this ever happening. En el, imagínense, ¿cuándo fue la tormenta? Creo que fue en 96, la nevada esa grande, 1996. 1996. Una nevada, pero... And it was in 1996 where there was a great snowstorm. No había buses. There were no bus. El gobernador dijo que no salieran a la calle. The governor said for people not to go out. Y mi jefe me recogió en la puerta y me llevó a trabajar. And my boss picked me up at the door of my house and he took me to work. That's when you could believe there was a real snowstorm. Yo estaba muy enojado. I was very angry. Porque realmente se suponía que no podíamos trabajar, pero me recogió en la puerta y me llevó a trabajar. Because supposedly we couldn't go out, and he picked me up at my door and took me to work. Pero eso es lo que entendemos por compromiso. And that's what we understand as commitment. Hay cuatro tipos de personas. There are four types of people. Los que no tienen objetivos. The ones who have no objectives. Y si no hay objetivos, pues menos van a tener compromiso. And if you don't have objectives, you're not going to have commitment. El segundo grupo son los que no saben si pueden alcanzar su objetivo. The second group is the one who don't know if they can reach their objective. Por lo tanto, tienen miedo de comprometerse. Therefore, they're scared to commit. El tercer grupo son los que comienzan a caminar hacia un objetivo. And the third group are the ones who start walking towards their objective. Pero se rinden fácilmente porque no tienen compromiso. But they surrender easily because they have no commitment. El cuarto grupo es el que tiene metas, se comprometen y pagan el precio para alcanzarlas. And the fourth group is the one who has goals, who commit and pay a price to reach them. ¿Qué tipo de persona eres tú? What kind of person are you? ¿Estás alcanzando los objetivos? Are you reaching your objectives? ¿Estás logrando todo lo que tú crees que puedes lograr? Are you reaching all that you think you can reach? ¿Cree la gente en ti? Do people believe in you? ¿Y te pueden seguir? And they can follow you. Este hombre es Thomas Alva Edison. This man is Thomas Edison. Él fue el que inventó la bombilla. He invented the light bulb. Entre otras cosas, porque inventó más cosas. No, amongst other things, because he invented a lot. Pero lo que me gusta de él. But what I like about him. No son solo los inventos. It's not only what he invented. Sino que cuando él tenía una idea. Is that when he had an idea. Él llamaba a los reporteros. He would call the reporters. Y les decía, voy a inventar tal cosa. He would say, I'm going to invent so and so. O estoy inventando tal cosa. Or I'm inventing so and so. Y los reporteros le decían, muéstrame qué ha hecho. And the reporters would show me what you did. Y dice, no, apenas voy a empezar. And he said, I'm just going to start. Pero llamaba a los reporteros para anunciar el invento antes de empezar. But he would call the reporters to announce what he was going to make before he made it. Porque eso lo hacía él cumplir con el objetivo y con el compromiso que había alcanzado. Because that made him to finish and keep the commitment he had made. Alguien le preguntó y le dijo, pero usted fracasó 2,000 veces para hacer la bombilla. Someone asked him, you failed 2,000 times to make the light bulb. Y él dijo, no, usted está equivocado.
You said you're wrong. Yo nunca fracasé 2000 veces. I never failed 2000 times. Crear la bombilla tuvo 2000 pasos, dijo él. Wow. Creating the light bulb had 2000 steps. Entonces, esa es una persona comprometida. That's a person who's committed. Él inventó la bombilla. He invented the light bulb. Él inventó el fonógrafo. The phonograph. El telégrafo. Telegraph. Las pilas recargables. Rechargeable batteries. Entonces, creo que inventó más cosas. And I think he invented pero many things. Esto fue como lo más importante que encontré. But these are like the important things I found. ¿Cómo él lo hacía? How did he do it? Por el compromiso. Because of commitment. ¿Qué nos pasa a nosotros? What happens to us? Ay, mañana empiezo. Tomorrow I'll start. ¿Qué pasa mañana? What happens tomorrow? Empiezo mañana. No, I'll start tomorrow. Y vamos posponiendo y posponiendo. And we postpone and we postpone. Y por eso no alcanzamos los objetivos. And that's why we don't reach our objectives. El compromiso es lo que hace que una persona ame cuando no es amada. El compromiso es lo que hace que una persona continúe aunque hay tormenta. And commitment is what makes a person to continue although there are storms. Es lo que hace que una persona pueda continuar en su labor, en su trabajo. It's what helps a person to continue in their work. En su familia. In their family. En la iglesia. In church. En una organización a pesar de los problemas. In an organization not depending on the problems. El compromiso es lo que hace que una persona termine el proyecto. Commitment is what makes a person finish their project. Para vivir feliz en el matrimonio. To live happy in marriage. Mientras más avanza el tiempo. The more time advances. Entra el compromiso. Commitment comes in. Creo que, como les decía, mi esposa y yo estamos viviendo el mejor tiempo ahora. As I said, my wife and I are living the best moments now. De nuestro matrimonio. Of our marriage. Pero pasamos por tiempos de crisis. So we went through moments of crisis. Tiempos de desierto. Moments of desert. Y tiempos de dificultad. And moments of hardship. ¿Cómo? La dificultad. How did we overcome these crises, these deserts, these hardships? ¿Qué nos mantenía? What kept us together? El compromiso. Commitment. Teníamos un compromiso entre ella y yo y un compromiso con Dios. And we had a commitment amongst each other and God. Si no hubiéramos mantenido nuestro compromiso, if we had not kept our commitment, ¿qué hubiera pasado con nuestras vidas? What would have happened to our life? Estuviéramos divorciados. We would probably be divorced. Mi esposa, no sé, con los niños, yo tal vez dando golpes por ahí, inventando, haciendo cosas, buscando una esposa. My wife would probably not be with my children, and I would probably be somewhere else, you know, looking for another wife. Puede ser que me salga mejor, pero puede ser que me salga peor. It can be that, you know, I get a better one or I get a worse one. ¿Quién asegura qué? And who assures that? ¿Y mis tres hijos? Three children. ¿Cómo sufrirán? How will they suffer? De esas consecuencias. Of these consequences. Entonces, el compromiso hoy valió la pena mantenernos todos estos años. And this commitment today was worth it to continue. Porque qué bueno es que yo siempre he soñado terminar mis años al lado de ella. I was imagining my years, you know, finishing with her. Okay. Y ella también, cuando estamos en la calle y vemos una pareja de ancianos, siempre decimos cuando estemos así. And you know, when we are walking the streets and we see, you know, an older couple, we say, imagine when we're at this stage. De manera que eso es lo que es el compromiso. That's what commitment is. El compromiso es lo que hace que una persona ofrezca. Commitment is what makes a person offer. Y no demande. And not demand. La mayoría de nosotros demandamos. Most of us demand. Si usted le pregunta a una mujer soltera, if you ask a single woman, ¿cómo quiere ese príncipe azul? How do you want that prince? Le va a dar una lista grandísima. She's gonna give you a big list. De cómo es que quiere ese hombre. Of how she wants her prince. Lo quiere hermoso. Handsome. That's why we'll never find anybody. Lo
lo quieren. Lo quieren con dinero. Wants them a little rich. Lo quiere responsable. Responsible. Bien. Faithful. ¿Qué más? Todo lo que usted se pueda imaginar. Anything you can imagine. Pero la pregunta es. But the question is. Esa misma mujer, ¿qué puede ofrecer? That woman that's asking for all this, what can she offer? Nosotros pedimos más de lo que ofrecemos. We ask more of what we give. Imagínense, vamos a decir, yo quiero una mujer 90, 60, 90, pero estoy así, todo gordo. Imagine a woman, you know, like a 90, whatever you call that woman, like a perfect woman, and I'm all fat and chubby and chubby out. Si yo quiero una mujer así, yo tengo que cuidarme. If I want a pretty woman, you know, skinny and all, I have to take care of myself. Quiero un hombre inteligente, pero usted no estudia nada. I want a smart man, but you don't study. Quiero un hombre amoroso y ustedes como bautizada mismo. Usted tiene que pedir, muy bueno que pida, pero tiene que asegurarse que usted da eso. You have to ask, but you have to make sure you're also going to give the same thing you're asking for. Es muy fácil pedir. It's easy to ask. Lo más difícil es ofrecer. The hard thing is to offer. Cristo nos ha pedido nuestra vida. Christ has asked for our life. Pero primero la entregó él. But first he gave his life. Primero él se dio completo. He gave himself completely. Y usted y yo estamos aquí porque nos enamoramos de ese Señor que lo dio todo. And you and I are here because we fell in love with that Lord who gave it all. Ahora, él nunca nos coge por el cuello a pedirnos. Now he never grabs by the neck to ask us. Está esperando. He's waiting. Que le demos voluntariamente. For us to give him voluntarily. Nuestro tiempo de oración es voluntario. Our time of prayer is voluntary. Tu ofrenda y tu diezmo es voluntario. Your offering and your tithe is voluntary. El tiempo de congregarse es voluntario. The time you take to congregate is voluntary. Todo eso es lo que él pide, pero voluntariamente. All this is what he asks for voluntarily. Pero él se entregó total. But he gave himself completely. Por eso estamos aquí. That's why we're here. Compromiso, y con esto quiero terminar. Commitment, and with this I want to finish. Nos lleva resign to our dreams. A las metas. To not resign to our goals. Piense por un momento el compromiso de Moisés. Think for a moment in Moses' commitment. Es que escuchen, Moisés vivía en el palacio del faraón. Listen, Moses lived in the Pharaoh's palace. Moisés hacía y venía un sirviente con la comida. Moses snapped his finger and a servant with food would come. Lo tenía todo. He had it all. Y de repente, all of a sudden, se le ocurre que quiere liberar a su pueblo. He gets the bright idea that he wants to liberate his people. Pasó 40 años en el desierto huyendo. He spent 40 years in the desert fleeing. Pero ahora Dios le habla y le dice, devuélvete y vamos ahora sí a hacer a libertar a Israel. But now God speaks to him and tells him, go back and go liberate Israel. El compromiso de Moisés. Moses' commitment. De dejarlo todo. Of leaving it all. Para guiar a ese pueblo. To guide his people. De pasar todo lo que pasó, la gente, cada que pasaba cualquier cosa, todos venían en contra de Moisés. Of going through everything you went through, every time something happened, people would go against them. Y en muchas ocasiones Moisés, al contrario, oraba e intercedía por ese pueblo, porque el Señor le dijo una vez, mira, vamos a matarlos a todos, hacemos un pueblo nuevo. In many occasions, he would intercede for them and pray for them, because there was one point where God said, you know what, let's kill all of them. Y Moisés dijo, no, después van a decir que tú hiciste eso. And Moses said, no, then they're going to say you did this. Eliseo, Elijah, lo dejó todo. Left it all. Para seguir a Elías. To follow Elijah. Los discípulos. The disciples. Se comprometieron con Jesús. They committed with Jesus. Dejaron sus negocios porque la mayoría eran pescadores. He left their business because most of them were fishermen. Pero Mateo dejó los impuestos, cobrador de impuestos. Matthew left, you know, his tax. He was a tax collector. Todos tenían sus trabajos. They all had their jobs. Y todos lo dejaron por ese compromiso.
And they all left it for this commitment. He conocido pastores que han dejado de ser doctores para ser pastores. I've known pastors who stopped being doctors to become pastors. Y han dejado de ser odontólogos por ser pastores. Who stopped being dentists to be pastors. Han dejado su profesión para dedicarse a servir a Dios. Who left their profession to follow the Lord. Y por supuesto nuestro maestro que lo dejó todo. And of course our Lord who left it all. Tal vez hoy se preguntará, ¿por qué no alcanzo los objetivos? And today you might ask, why don't I reach my objectives? ¿Por qué cada año que pasa sigue igual? Why every year that passes by I continue the same? Creo que debemos de revisar nuestras metas y nuestro compromiso. I think we have to recheck our goals and our commitments. Porque mientras más fuerte sea tu compromiso, más grandes pueden ser tus metas. Because the stronger your commitment, the higher your goals. De manera que quiero orar. Therefore, I want to pray. Por las personas que se han conectado con nosotros. For people who have connected with us. Y por cada uno de los que está aquí presente. And for everyone that's here. Que en este día reflexionemos sobre nuestro compromiso. That today we may reflect on our compromise. El compromiso que hemos hecho con el Señor. The compromise we have done with the Lord. El compromiso que hemos hecho con nuestra pareja. The compromise we have made with our spouse. Con nuestros hijos. With our children. Con esta congregación. With this congregation. Y revisemos esos compromisos cómo están. And let's check these commitments how they are. Tal vez eres el tipo de persona que comienza las cosas y no las termina. Maybe you're the type of person who continues things and doesn't finish them. El problema es que cada día cuando eso pasa nos sentimos más frustrados. And the problem is that every time of the day passes by we feel more frustrated. Y más desanimados. And more in dismay. Pero comienza un paso a la vez. But start one step at a time. Coge el libro que tienes ahí en la mesa de noche que comenzaste a leer y no terminaste. Take that book that you have on your nightstand and start to read it. Termínalo. Finish it. Empieza con los objetivos con pasos pequeños. Start your objective with little steps. Pero que logres terminarlo. But that you're able to finish them. Tienes objetivos muy grandes. Divídelo en objetivos más pequeños. If you have a great objective, divide it in smaller objectives. Que te lleven a la meta final. That they may take you to the final goal. Señor, te damos las gracias porque tú nos has enseñado con tu vida lo que es el compromiso. Lord, we give you thanks because with your life you have shown us what commitment is. Hoy queremos ser como lo que decía el pasaje que leímos al principio. Today we want to read like the verse we read in the earlier section. No mirar hacia atrás. Not to look back. Cuando hemos tomado el arado. When we have taken the plow. Porque de esta manera no agradamos a Dios. Because in this way we don't please the Lord. Señor está llamando personas comprometidas, decididas. The Lord is calling people who are committed, who are decided. Señor quiere abrirnos puertas mayores. The Lord wants to open up greater doors. Pero de ahí en adelante depende nuestra compromiso y disciplina. But from there on our discipline and commitment depends on it. Bendigo, Señor, cada persona en este lugar, cada Lord, familia. We bless every person, every family in this place. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. La pastora nos despide. Our pastor dismisses us. Gracias, Señor, por este tiempo. Lord, thank you for this moment. Gracias, Señor, porque somos personas de